Bueno, continuamos. Yo solo intervengo ahora dos minutos presentando un poco el enfoque de la ponencia esta. Ahora hemos pasado de business por software libre y ahora entramos en marketing, ¿de acuerdo? Este es un terreno, digamos, entre dos aguas, ¿eh? Entre la informática y el marketing, e-marketing. Y, en fin, lo de siempre. ¿Qué dicen los medios, que son los que mandan? Pues ahí está. Elpaís.com, 8 de octubre, o sea, hace relativamente muy poco, o sea, un mes. La importancia de ser el primero. Vamos, lo que todos ya sabemos que salir arriba en Google es salir. No salir el primero es no existir. O sea, ya es que Google es el killer del mundo, ¿no? O sea, ¿no? Ya de España y de las empresas y todo el mundo, ¿no? Los que no salen en Google no existen, ¿no? Y no salir en la primera página y los peores resultados, porque la gente no sigue leyendo hacia abajo, ¿no? Eso es lo que se dedican los famosos SEO o SEM, ¿no? Los famosos Search Engine, o sea, los optimizadores de búsquedas de posicionamiento natural y bueno, todo eso nos lo contará José Vicente y demás, ¿no? Solo mencionar el dato de que se mencionaba de que en España Google copa el 96% de las búsquedas, con lo cual no perdéis tiempo en el 4% restante. Ojo, en España, si vuestros productos o clientes o lo que sea es dirigido a otros países, cada país tiene sus buscadores, ¿eh? O sea, en China hay otros buscadores, etcétera, ¿no? En fin, eso es lo que se supone que saben los señores SEO SEM, ¿eh? el cómo hacer todo esto, ¿no? También destaca una frase que pone aquí, dice, pagar por aparecer el primero es sencillo, o sea, pagas y está, sales primero. Lo complicado es rentabilizar la inversión, ¿eh? Es decir, está muy bien pagar, pero es mucho mejor pagar lo mínimo y salir muy arriba. Eso es optimizar, ¿de acuerdo? Porque pagar todos sabemos pagar, pero hay que pagar lo mínimo, ¿no? Más que nada porque después de pagar alguien nos pidiera cuentas de lo que nos hemos gastado para ese retorno de la inversión para seguir pagando. O sea, al final si no se aborta la campaña y se cambia de tema, ¿eh? Entonces, a eso se dedican los expertos en SEM, Search Engine Marketing, en inglés. Si opta por no sacar la cartera, consulte al SEO, Search Engine Optimización, que es salir por posicionamiento natural, o sea, sin pagar salir gratis, ¿no? Pero eso es todavía más complicado, ¿no? Porque ya dependemos de mil cosas, ¿no? En fin, eso es lo que nos contará José Vicente con todo detalle. Yo suelo mencionar el enfoque que he hecho hasta ahora, que es, primero, la noticia que dicen los medios. Segundo, el enfoque de proyecto, de qué hemos hecho en AIME y por qué y demás. Y tercero, el tema de mercado TIC, ¿no? De cómo lo vemos. Y tal, ¿no? Aquí empezamos a trabajar en mayo de 2005 en una iniciativa que se llamó Proyecto de Marketing PyME, presentado al programa PCC Pedim PyME en este caso. Y si os fijáis, al final no pone más información dos puntos en marketingpyme.com, que está registrado por AIME, creo que ya no lo hemos renovado porque no tenía sentido, ¿eh? O sea, no explicamos resultados por temas puramente de confidencialidad, que si no podemos contar lo que hemos hecho, porque son directamente competitividad de empresas que nos han contratado el tema, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho en ese proyecto? Algo tan sencillo como aplicar el sentido común, que es primero… Estudio de posicionamiento de la empresa en Internet frente a su competencia, o sea, ¿qué hace la empresa y sus competidores en Internet antes de hacer nada? Primero. Segundo, adecuar la página para que salga más arriba esas cosas en los buscadores. Tercera, activar la estadística antes de una campaña y después y medir, ¿eh? Y con ese incremento de gastándose dinero en una campaña de contactos, ventas o lo que se quiera poner como objetivo, ir al que manda y decir, mira, ¿ves cómo es verdad? Invirtiendo tienes un retorno. O sea, ese es el proyecto de marketing. O sea, abrir los ojos a los que deciden en marketing, que son los directores comerciales, los gerentes, esas cosas, que el marketing es una oportunidad que está ahí, que la gente no lo sabe, porque no vive en Barcelona 10 años, no sé qué, y le sale el anuncio a la derecha y esas cosas que pasan, ¿de acuerdo? Porque el anuncio busca al usuario, ahora mismo con todo eso de las 2.0 y esas cosas. Y finalmente, algo que no hace casi nadie, que es lo que hemos aprendido, se lo enseñamos a la empresa, a la sociedad que participa con nosotros, para que lo haga ella, ¿eh? O sea, nosotros no hagamos nada, o sea, nosotros no nos queremos dedicar a marketing, digamos, para eso están los SEO de la calle, es decir, ¿eh? Solución, que lo haga la empresa. ¿Que no puede no tener tiempo, no sé qué? Pues yo se busco un SEO de la calle que se lo haga todos los días y esas cosas, ¿no? Eso, en el año 2005, ¿eh? Imaginaros un poco el desierto en España, que como el que dice Google, acaba de arrancar en el 2000, estaba ahí que empezaba a funcionar el AdWords, nadie sabía qué era eso, una cosa que salía a la derecha, tal, patrocinado, eso qué es. La gente ni sabía que pagando salías a la derecha, cuidado, ni lo sabían, ¿eh? Bueno, todas esas cosas son las que, pues como siempre, desde AIME decimos, uy, oportunidad otra vez más de que con tecnología sepan diferencia de competencia, empecemos a trabajar, nos pusimos a trabajar, ¿eh?
Por eso la clave del 7 más 8 es muy sencilla, es cada empresa debería tener su propio proyecto de marketing, ojo, implantado desde hace tiempo, ¿eh? ¿Sabes? Damos por hecho que las empresas que estáis aquí, las de la calle y las de España, no sé qué, ya lo han hecho. Bueno, pues ahí está la realidad, que es que no lo han hecho la mayoría, porque ni lo saben, no saben de qué estamos hablando, es un tema complejo, complicado, son palabras técnicas muchas veces que no se desconocen y demás, ¿no? Entonces, la segunda diapositiva tipo es el mercado TIC aquí, ¿cuál es? Pues tecnologías, marketing electrónico, SEO, ¿de acuerdo? Oferta TIC, pues ¿qué hicimos? Lo mismo de siempre, donde no hay oferta cercana, porque en el año 2005, cuando empezamos todo esto, 2004, vamos, no sabía ni qué era eso, como para ir a buscar a alguien que se dedicara a eso, ¿no? ¿Qué hicimos? Contratamos con Google, le preguntamos a alguien que se dedica a eso y nos recomendó a la primera persona certificada de España, trabajadora de la empresa Poliedric, y fue la que nos asesoró, nos ayudó y tal, ¿no? Entonces, cogimos a la primera certificada Google Advertising Professional Certificate de Microsoft, la primera de España, es la que estuvo colaborando con AIME para que nuestros asociados tuvieran campañas en Google optimizadas y demás y demás. Y ahí ponemos el comentario de que recientemente desde AIME hemos apoyado el evento Search Congress Valencia que ha habido aquí en el Oceanográfico, Ciudad de las Artes y las Ciencias, hace, José Vicente, ¿cuánto fue el Search Congress en octubre, ¿no? Un mes. ¿Vale? Bueno, pues no sé si alguno de aquí estuvo en ese evento. Esteban, sí, como siempre. Vale, pues el Oceanográfico es lo que es, ¿no? Digamos, en la Ciudad de las Ciencias, el auditorio más rojo, es ese que era tipo anfiteatro súper espectacular, con una pecera detrás de los ponentes, ¿no? Bueno, pues estaba la sala casi llena, ¿eh? De hecho, era una alegría ver que por fin tenemos SEO SEMS en la Comunidad Valenciana, ¿no? En el 2009, ¿eh? Iros al 2004, que no había ni gente certificada en Google y demás como para que supiera alguien que era eso, ¿no? Bueno, pues AIME es de los que, como siempre, a contracorriente, haciendo cosas que… ¿Y estos qué hacen aquí, no? Pues una vez más estuvimos haciendo difusión a través de nuestros medios, que son 12.500 suscritos a la lista de AIME, Infometal y todos los seguidores de Dostero y demás… Y les informamos de este evento para que se apuntaran. Encantados de la vida de que haya mucha gente que conozca qué es esto y que haga negocio los que se dedican a eso para que eso funcione la oferta y demanda. Y alguien gane dinero y diga, hombre, eso de invertir en TIC no está mal. Y despertemos por detrás lo que hay que despertar, ¿no? Que es la empresa dormida, ¿no? En inversiones en todo esto, ¿no? Y como hasta ahora he subrayado las asociaciones y los que sea que hemos contactado, en este caso contactamos con SEMPO, que es la patronal que se está organizando ahora mismo en España, que es Search Engine Marketing Professional Organization España, sempospain.com.es, por lo de que, lo mismo, estamos mirando en la misma dirección, queremos lo mismo, que se desarrolle el mercado para que si hay oferta TIC y demanda TIC de esto, funcione y ganen dinero y eso, digamos, la gente se lo ponga. Lo que queremos es que desde el metal tengan todas las empresas su campaña en AdWords, eso es lo que queremos, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos el año 2005 con 20 pymes, el año siguiente con 30 pymes y ahí lo dejamos el tema, ¿no? Y a José Vicente Solera, que es técnico del departamento TIC, os contará un poco. Aquí no hablaremos como hasta ahora del proyecto, de las cosas que hemos aprendido, tal y igual, por lo que hemos dicho. No podemos contar los casos que hemos hecho porque son confidenciales de las empresas que hemos hecho las cosas, ¿no? De hecho, alguna de esta sala ha tenido su proyecto marketing pyme y está aquí hoy, ¿no? Pues, bueno, José Vicente, cuando quieras. Gracias. Buenos días a todos. Yo os voy a comentar un poco la parte más práctica de lo que es el marketing. Voy a empezar hablando de algo de mucha actualidad, que es la crisis, como una oportunidad para las empresas, sobre todo las empresas que quieren trabajar a través de Internet. Sí que es cierto que existe un riesgo, que es la disminución de las ventas. Todo lo que tienen empresas lo están sufriendo hoy en día y muchas de ellas están cerrando, ¿vale? Esto provoca que muchas empresas que todavía, están trabajando, busquen nuevos distribuidores para un mejor precio o simplemente que se han quedado sin distribuidor y quieren buscar un nuevo distribuidor. Bien, tener un buen contenido orientado al cliente y estar bien posicionados en buscadores puede atraer a nuevos clientes, ¿vale? Entonces, la importancia que es hoy en día tener una buena página web, una página web con contenidos y contenidos útiles, ¿vale? Por lo tanto, vamos a tener lo que es la página web como una herramienta comercial. Hasta ahora mucha gente pensaba que por tener una página web ya venía gente, contactaba gente. No es así, la página web hay que trabajarla también desde dentro de la empresa. Bien, entonces, Internet está en constante cambio y nuestra web también tiene que estar en constante evolución, ¿vale? Esa es una de las bases que vamos a hablar de marketing.
Bien, ¿qué es el e-marketing, por lo tanto? Pues son las distintas técnicas para dar a conocer a nuestra empresa a través de Internet. ¿Cuáles son sus principales objetivos? Principal objetivo, conseguir posicionamiento en buscadores para atraer más visitas y, por lo tanto, mayores clientes. Y luego también en tener una buena comunicación con ellos. La página web también nos brinda esa oportunidad. Bueno, aquí creo que hay algún SEO, pero ¿cuánta gente, ya lo ha comentado antes Santiago, cuánta gente sabe lo que es un SEO? Vale. ¿Cuánta gente tiene empresa y quiere utilizar lo que es la página web como difusión comercial de su empresa? Bien. Bien, ¿qué es un SEO? Un SEO, bueno, en inglés, Search Engine Optimization, es la persona que aplica una serie de técnicas para mejorar el posicionamiento natural en buscadores. Objetivo, bueno, pues traer más tráfico hacia nuestra página web. Es un posicionamiento gratuito, entre comillas, porque requiere de mucho tiempo, mucha dedicación, y bueno, también es más largo en el tiempo, no es inmediato. ¿Qué es un SEM? Bueno, pues es aquella persona que consigue tráfico, pero con un coste, pago por clic. Bueno, es la diferencia con el SEO, es que cuesta un dinero, pero los resultados son inmediatos. Si vamos a Google, bueno, busco la palabra IME, esta parte de aquí sería el posicionamiento natural, el que todos queremos conseguir, un posicionamiento gratuito, y el que aparece aquí a la derecha sería un pago por enlace patrocinado. O sea, cada vez que alguien hace clic, nos cuesta un dinero. Luego hay otras disciplinas orientadas hacia lo que son las redes sociales, que es el SMO, que es lo mismo que SEO para redes sociales, y el SMM, lo mismo que SEM, pero para redes sociales. También se puede hacer publicidad y concertar tráfico en redes sociales hacia nuestra página web. Bien, lo primero que tenemos que hacer es un análisis de partida de nuestra situación actual de nuestra página, cómo está. Primero, bueno, pues veamos cómo está la competencia, qué está haciendo la competencia. No solamente la competencia tradicional, la que teníamos al lado, la que siempre he competido con ella en los presupuestos. En Internet es global y también vamos a encontrar una competencia que no la tenemos cercana, que puede estar en otro país, que puede estar en otra ciudad y que también va a empezar a ser competencia nuestra. Lo primero que recomiendo es entrar en Internet, buscar bueno, los productos o servicios que estáis ofreciendo y mirar quién es el que aparece primero. Seguramente, a lo mejor, os lleva la sorpresa que no es vuestra competencia o la que os pensabais que era vuestra competencia, es nueva competencia. Por tanto, importante es el saber con quién vas a competir. El PageRank de tu página. Esto es una cosa muy sencilla. Bueno, para los que no lo sepáis, en la barra de Google, en el toolbar, aparece una barrita que da una puntuación de cada una de las páginas que hay en Internet. Es una puntuación que da Google de cada una de las páginas de Internet. Va del 0 al 10 y, bueno, pues contra más PageRank tengamos, pues va a estar mejor valorada nuestra página y más fácil de posicionar va a ser, ¿no? En el caso de AIME, os he puesto aquí, está en un PageRank de 6 sobre 10, es un buen PageRank. Para una pyme, lo recomendable sería entre el 3 y el 4, ¿vale? Para poder empezar a trabajar el posicionamiento de la página. Luego también hay una serie, o sea, podemos sacar una serie de información preguntándole simplemente a Google. Por ejemplo, lo primero, ¿qué información muestra Google sobre nuestra página web? Pues tan sencillo, es como entrar en el buscador y preguntarle info, dos puntos y la página web que queréis consultar. Pues en este caso, pues aparece un título, que es AIME, Instituto de Documentación Mecánico, y una descripción. Vale, ¿cuántas páginas tiene indexadas Google? O sea, ¿cuántas veces tiene nuestra página indexada? Pues también le podemos preguntar simplemente, site, dos puntos, y la página web que quieres consultar, ¿no? En este caso, www.aime.es. Nos vemos que lo que es la página web de AIME la tiene referenciada en 28.000 ocasiones. Contra más grande sea este número, también más fácil va a ser posicionar nuestra página web, porque va a tener más referencias distintas sobre nuestra web, ¿vale? Luego también le podemos preguntar, vale, pero es que mi sector o mi negocio se dedica, es un centro tecnológico. La palabra centro tecnológico la tiene indexada, voy a salir, si alguien busca centro tecnológico, voy a salir en los resultados de búsqueda. Le preguntamos, vale, pues no le vamos a preguntar.
pero nos diría las veces que tiene indexada nuestra página para esa palabra clave en concreto, ¿vale? Esto nos da una orientación sobre la situación que tiene nuestra empresa en Internet. Saber si estamos ya bien posicionados, o sea, si estamos indexados o no estamos indexados, ¿no? Si no lo estamos, es muy complicado que nos vayan a encontrar. Luego también podemos saber la cantidad de links externos que nos hacen otras empresas, otros portales, desde otros foros, pues también va a ser muy importante porque se valora muy bien lo que son los links externos. Esto lo comentaré más adelante. Bien, también existen herramientas como el Webmaster Tools, que son herramientas gratuitas que nos da Google, que nos dan información pues, acerca de las palabras clave más utilizadas que tiene nuestra página, cuáles son las que ha indexado el buscador, si hay páginas de error, bueno, pues los links que nos vienen de otros sitios. Aquí os pongo lo que es la URL, para que luego, si queréis echarle un vistazo, lo podéis entrar, os daréis de alta con una cuenta de Google y bueno, podéis ver cómo está, o sea, qué información tiene sobre vuestra empresa, ¿no? También es un sitio desde donde luego daremos de alta lo que es el sitemap, ¿no? Que es un ficherito que también comentaré más adelante. Bien, también otra de las cosas también muy importante es el estar informado en Internet, estar informado de la competencia, estar informado sobre nuestra propia empresa, sobre nuestro sector y, bueno, pues hay herramientas que nos permiten pues esta información. Por ejemplo, una muy sencilla es Google Alerts. Pones palabras clave, pones empresa de la competencia o tus propias marcas y periódicamente nos van a enviar por email esa información. También nos podemos hacer sindicación a lo que son los canales RSS de noticias, otras páginas web, suscripción a boletines, Twitter, entrar en diarios, en periódicos, etc. Una cosa es que hay que tener cuidado, Internet te puede, vamos, inundar tu correo electrónico con información, peligro con la sobreinformación porque al final lo que puede causar es que no estemos informados. Algo fundamental, básico, conocer las estadísticas de vuestra página web. Yo recomiendo una herramienta pues, que es muy potente, que es Google Analytics, también es gratuita, y bueno, pues nos va a dar una información muy detallada de lo que es la información de nuestra página web, lo que es bueno, la distribución geográfica, las palabras clave por las que nos están encontrando, enlaces externos, páginas más visitadas, cuáles son los productos o servicios más interesantes para nuestra empresa. En resumen, esta herramienta lo que nos permite es establecer unas mejores estrategias empresariales en Internet. Las estrategias en Internet son parecidas en algunas ocasiones a las estrategias del mercado tradicional, pero también difieren un poco de lo típico, ¿no? Aquí en Internet lo bueno que tiene es que todo queda registrado y todo se puede analizar. Por lo tanto, el tener unas buenas estadísticas y hacerles un seguimiento periódico puede ser muy importante. Luego también existen otras herramientas. Veréis Google, Google, Google. Casi todo lo que voy a comentar es Google. Básicamente porque en España el 95-98% de usuarios busca en Google. Entonces, pues bueno, es lo más recomendable pues, bueno, el dedicar tus esfuerzos hacia este buscador, ¿no? Herramientas de Google Trends nos permiten bueno, comparar... pues bueno, palabras clave, cuáles son los volúmenes de búsqueda más importantes, o también nos permiten comparar páginas web de la competencia. Por ejemplo, puedo poner silla, mesa, y me saldría pues, a ver, digamos, qué palabras son más usadas, ¿no? En este caso, la gente busca en Internet mesas mucho más que sillas. Si yo tengo un negocio vamos, de muebles, pues podría dedicarme más hacia hacer mesas, ¿no? Es un dato curioso. Luego también te lo dice por países, por idiomas y por años, ¿no? También si pones páginas web también te las puede comparar. Puedes poner tu página web comparada, o sea, coma, la de la competencia, y también te va a dar esa comparativa en volumen de búsquedas, ¿no? Para mí una de las herramientas más útiles a la hora de posicionar una página web es la herramienta de optimización de palabras clave. Esta herramienta la tenéis disponible en Google AdWords, aunque también se puede utilizar de forma externa, ¿no? Lo único que nos pide una verificación, un código de verificación. Esta herramienta, nos permite, o sea, nos da información sobre el volumen de búsquedas que tienen las palabras en Internet, ¿vale? A la hora de utilizar una palabra, podemos utilizar una palabra más genérica o más particular. A ver, si me dejáis, os voy a poner... En el caso, por ejemplo, de la palabra escalera, nos aparece que en el mes pasado, en el mes de octubre,
hubo 300.000 consultas, ¿vale? Y lo que tenemos aquí sería el nivel de la competencia. ¿Cuántas empresas están, digamos, publicitándose por esta palabra? Pero también nos da otras opciones, construcción de escaleras, medidas de escaleras, son otro tipo de búsquedas que la gente hace, ¿vale? Y que la competencia puede ser mucho más pequeña, que también sería mucho más fácil el posicionarnos por esas palabras, no por la genérica, sino por otras más específicas, más concretas, pero que también la gente las busque y las demanda. La información que tengamos en la página web va a ser fundamental. Eso tiene que salir de una estrategia empresarial, como os decía antes, ¿no? Y hay que saber muy bien el tipo de producto que ofrecemos, en el que somos más competitivos o en el que más beneficio nos puede traer, y hacerlo muy orientado hacia esas palabras clave concretas, no las genéricas, que son las que primero nos pasan por la cabeza y las que también son las primeras que busca la gente. Pero cuando ven tal resultado, o sea, tantas cantidades de resultados distintos, siempre especifican con palabras adicionales, ¿no? Y es ahí donde es mejor trabajar y posicionar esas palabras, ¿no? Las más concretas, que además van a ser las más orientadas, las que traigan un tráfico de calidad. Bien, entrando ya en lo que son técnicas SEO. Muchas de estas cosas, bueno, pues serán conocidas por vosotros, a lo mejor algunas son para un perfil más técnico, pero tanto si sois técnicos como si tenéis una empresa, sois propietarios, sí que es interesante que si no lo conocéis alguna, sí que os pongáis en contacto con vuestra persona que os lleve la página web para preguntarles, oye, yo tengo esto, el tema de los metadatos, las etiquetas, ¿cómo puedo hacer que mi página controlar esto o que alguien, un externo, me pueda controlar esto, ¿vale? Bien, empecemos por el tema de los metatags. Bueno, es un código fuente que se pone, digamos, en la página y ayuda al buscador a conocer nuestra página web. Las más importantes son el título y la descripción. El título y la descripción es lo que coge cuando da un resultado de búsqueda, el buscador coge como título, el título que ponemos en la página web, y como descripción también lo podemos controlar. Es muy importante que cada una de las páginas, cuando hablo de páginas, una web está compuesta por muchas páginas, ¿vale? Pues cada una de esas páginas, de esos apartados de la página web, deben contener un metatag distinto, personalizado, que describa el contenido de esta página, ¿vale? Para que así, cuando nos encuentren, el usuario sepa qué va a encontrar en esta página y que sea lo que está esperando, lo que necesita. También es muy importante hoy en día etiquetar las imágenes. Si analizáis las estadísticas de vuestra página, veréis que cada día es más habitual el recibir visitas de Google Imágenes, ¿vale? La gente busca por imagen y al final acaba en tu página. Problema, el buscador por sí solo no reconoce ninguna imagen. Si hay una silla en una imagen, no sabe que es una silla. Hay que etiquetarlas, hay que darle contenido a las imágenes. De esa forma, el usuario verá muchas sillas en Internet y a la que le guste, ya accederá a vuestra página web, ¿vale? Por lo tanto, la necesidad de etiquetar esas imágenes. Algo también, bueno, pues que es básicamente hoy por hoy ya es fundamental, son las URLs semánticas o amigables. Que las palabras clave estén contenidas en la dirección de esa página, ¿vale? El buscador las va a tener muy en cuenta y las va a valorar mucho. Enlaces externos. Una de las cosas más importantes. Una página la podemos hacer muy bien, con muchos contenidos, con muchas palabras, pero el buscador va a conseguir entrar, indexarnos y tenernos en cuenta para todos estos criterios. Pero, ¿cómo decide el buscador si una página es más importante que otra? ¿Cómo saberlo? O sea, si al fin y al cabo son las mismas palabras y son los mismos contenidos. Bien, pues una de las cosas que tiene en cuenta es que los demás recomienden tu página. Cuando otro recomienda tu página es porque tu página, al fin y al cabo, es buena. Y esto lo hace con los vínculos externos, con los links que hay de otras páginas hacia la vuestra. Contra mejor sea el PageRank de la página que te indexa, pues mejor te va a indexar la tuya. Tampoco hay que olvidar los enlaces internos, ¿vale? Son enlaces que podemos controlar nosotros. Y lo que va a hacer es potenciar el significado de una palabra. Tú tienes una noticia, estás hablando de un producto nuevo que tienes ampliado en otra sección de tu página. Bien, pues si pones un hipervínculo en el nombre del producto nuevo, eso lo que va a hacer es recalcar al buscador de que esa palabra es importante y tiene contenido extra que está enfocado hacia esta palabra. Por lo tanto, también la va a tener muy en cuenta. Aquí, bueno, un ejemplo muy clásico que utiliza muchísimos hipervínculos y enlaces internos es Wikipedia, ¿vale? Que está, bueno, pues llena de este tipo de enlaces.
¿Vale? Otra técnica muy sencilla y que funciona de forma local de maravilla es el, bueno, el posicionamiento local a través de Google Maps. Podéis dar de alta vuestra empresa, geolocalizarla a través de Google Maps y bueno, pues, hay una característica, o sea, hay 5 características que te permite insertarlas de forma que cuando alguien escribe en Google una palabra clave que tú has puesto en características asociado a una localización, muestra los primeros resultados de búsqueda suelen ser los de Google Maps, ¿vale? Entonces es muy fácil que nos encuentren, ¿ves? O sea, yo por ejemplo escribo en Google taller Valencia, taller una palabra clave, Valencia una localización y lo primero que sale es Google Maps. Por lo tanto, 5 palabras clave que queráis, gente que os busque en una zona determinada, cercana a vosotros, o va a ser fácil posicionarla en los primeros resultados de búsqueda. También son herramientas gratuitas. ¿Vale? El sitemap. El sitemap es un fichero que lo que contiene son todas las direcciones, todas las URLs que contiene vuestra página web. También tiene información sobre lo que es, la importancia que tiene dentro de la web y la frecuencia de actualización. ¿Vale? Los buscadores reconocen estos ficheros y bueno, valoran esa ayuda que presta para que no se pierda y pueda indexar todo el contenido. También otro ficherito es el robots.txt, que lo que hace es decirle al buscador en dónde puede y dónde no puede entrar para indexar contenidos dentro de vuestra página. Bien, la página de inicio. La página de inicio, digamos, no, bueno, pues no, la, o sea, no es un tema SEO, ¿no? No es algo que te pueda posicionar, en principio sí, ¿no? Es la página más importante para el buscador, pero también para el usuario. La página de inicio es la que tiene el PageRank más alto. Según vas bajando en niveles de lo que es la página web, veréis que lo que es el PageRank va bajando también en importancia. Por lo tanto, es importante dotar a la página de inicio con contenido acerca de la empresa, sobre todo contenido de texto, contenido que pueda ser indexado, pero también a nivel gráfico, que el usuario cuando entre en nuestra página de inicio, de un vistazo, en menos de 5 segundos, sepa cuál es la actividad de nuestra empresa, qué productos está comercializando o qué servicios. Porque muchas veces, si miramos las estadísticas, en menos de 5 segundos, entran en nuestra página de inicio y se van si no es lo que quieren. ¿Vale? Entonces, si hemos hecho un esfuerzo en traer a la gente a nuestra página, hagamos un esfuerzo también en dar unos contenidos gráficos y de texto importantes para que en 5 segundos la gente quiera seguir buscando dentro de nuestra página. Bien, ¿cómo resaltar lo que son las palabras clave? Bueno, pues los buscadores también reconocen las palabras que están en negrita, que tienen un mayor tamaño de letra o en otro color. ¿Vale? Podemos utilizar estas técnicas. Cuidado con otro color o cambiar mucho el tamaño de las letras porque puedes maquetar nuestra página. Sí. Olvídate. Bueno, ahí se pueden hacer cosas, pero bueno, vas a tener que dedicar muchísimo y no vas a conseguir los objetivos que... Desde luego. Yo en la empresa, bueno, no es egocentrismo, pero en mi empresa se llama Ideas Redondas, si la buscas en Google o la buscas en Yahoo y está de los primeros. Mm. Por una cuestión también de creo que la gente que quiere llamar la atención por un diseño, si la va a diseñar en Flash, dependiendo del servicio de cada empresa, es una cuestión de que también tiene que pensar en el nombre, más que nada. Que sea, bueno, de partir de la originalidad del nombre, de lo que decías tú, de no tener una competencia, que diferente es hablar de palabras genéricas como escalera o puerta o cocinar. Lo que pasa es que la gente normalmente, a no ser que hagas una imagen de marca, que tú lo que quieres hacer es una imagen de marca, la gente busca, la gente tiene una necesidad, algo que necesita y es lo que busca. Y lo puede buscar de mil formas distintas. Lo último que suele buscar, a no ser que ya te digo que tengas una imagen de marca como Coca-Cola, Nike, Adidas o etcétera, lo último que busca es la marca. Lo primero que busca suele ser la necesidad. Si necesito una silla, no voy a poner IKEA, voy a... que a lo mejor sí, porque tiene una imagen de marca muy fuerte, pero lo más normal es que busque silla o que busque una mesa. ¿Vale? Sobre todo, evitar siempre, aunque sean muy bonitas y aunque sean muy atractivas, tal, evitar siempre el flash. Eso también lo iba a comentar luego. ¿Vale? Otra de las cosas también bastante importantes es lo que es tener una estructura jerárquica, tanto para el usuario como para el buscador. Para el buscador, para que pueda rastrearnos e ir indexándonos todas nuestras páginas, que vaya pudiendo saltar de un lado a otro sin problemas, y también para el usuario, porque muchas veces a mí me ha pasado que estoy navegando, encuentro un producto, me gusta,
sigo navegando, encuentro otro producto, me gusta, pero cuando quiero volver atrás a ver y compararlo con el otro, me vuelvo loco para encontrarlo. No tiene una estructura clara, no es, la usabilidad es muy baja, ¿vale? Entonces, el diseñar la página desde un inicio y hacerlo con unos, bien estructurada jerárquicamente, también nos va a ayudar luego tanto para el buscador como para los usuarios. Bien, otro tema también más técnico son lo que son las etiquetas de los encabezados. Pues intentar etiquetar lo que son los títulos, las cabeceras, los subtítulos con H1, H2, ya te digo, esto sí que es más a nivel de programación. ¿Vale? Los datos de contacto. Bien, también lo mismo que os comentaba antes, yo estoy viendo un producto, me gusta, o estoy viendo un servicio de una empresa y quiero ampliar la información, quiero contactar con la empresa. También una de las cosas que, bueno, no posiciona esto, ¿no? Pero sí que facilita al usuario, facilita el contacto, ¿no? Si a pie de página ponemos siempre el teléfono, ponemos nuestra dirección web, pues bueno, pues o nuestro email, nos pueden contactar directamente sin perder de vista la información que estamos mostrando. Y bueno, pues esto también lo agradece el usuario. Otros factores también que se tienen en cuenta es la antigüedad del dominio. Bueno, pues páginas web muy antiguas pues, son valoradas por los buscadores. El que tenga una página web de hace muchos años, pues va a mejorar su posicionamiento con poco que haga, se va a notar. Vale, el tema de los buscadores. Antiguamente, cuando se empezó todo esto, nos volvíamos locos dando de alta en buscadores, directorios. Bueno, yo recuerdo que había más de 500 directorios buscadores hace bastantes años. Hoy en día no hace falta realmente dar de alta en todos los directorios y buscadores. Casi todos cogen información de los otros. Prácticamente estando en estos cuatro, en Google, Yahoo, Demoz o MSN, puedes estar replicado en todos los demás buscadores o directorios. Hay en Internet, en una página, pues bueno, se han trabajado este tema y podemos ver de forma gráfica cómo Google da información a todos estos portales. O Yahoo, como también da información a otros. En resumen, coge información MSN, coge información de Yahoo, luego le da al Dogfile. En fin, también podéis ver cómo, básicamente, estando en unos poquitos directorios, vais a aparecer en el resto. Bien, lo que os comentaba, no utilizar nunca un túnel de entrada con un flash de presentación, todo esto muchas veces inquieta a la empresa, o simplemente para elegir un idioma, cuando hay, bueno, por programación, puede detectar lo que es el idioma del navegador y abrir la página en el idioma del usuario. Y luego, pues bueno, páginas desarrolladas internamente en flash o con marcos, etcétera, pues también hay que evitarlas. Sí que se puede poner flash en la página, como el que pone una foto, pero como un elemento único dentro de lo que es la página, ¿no? Algo que dé dinamismo a la web, pero que no sea todo, desarrollado en flash. Bien, volvemos otra vez al tema que he comentado antes. La actualización qué contenidos tiene que poner nuestra página web. Nuestra página web se debe actualizar frecuentemente, ya que aquellas páginas que más contenidos tienen son mejor valoradas por los buscadores. Bueno, pues para ello os voy a comentar una serie de opciones que pueden ser interesantes para dotar de contenidos a nuestra página web. El concepto long tail, la larga cola, es un concepto bueno, pues que está puesto o introducido principalmente por eBay. Y lo que en el mercado tradicional siempre ha pasado, el 20% de los productos son el 80% de las ventas, mientras que el 80% de los productos es únicamente el 20%, en Internet no tiene por qué ser así. En Internet, un producto que tiene muy poca demanda en el mercado tradicional puede ser que tenga mucha demanda en el mercado, o sea, mucha no, en porcentaje sigue siendo pequeña, pero como Internet es tan grande, puede traernos mucho, mucho tráfico a estos pequeños productos que no se comercializan casi. Por lo tanto, y también, como casi no se comercializan, la gente no los pone en Internet y no hay casi competencia. Por lo tanto, si ponemos muchos pequeños productos o productos de poca salida en el mercado tradicional, si los ponemos en Internet, será más fácil posicionarlos y a la larga podemos conseguir darle la vuelta a esta gráfica y que esas pequeñas ventas superen a esos productos más exitosos, ¿no? Lo comentaba eBay, está lleno de productos que dice, bueno, ¿y esto lo compra alguien? Pues siempre hay alguien que compra esos productos muy, muy concretos.
Bien, el apartado de noticias. El apartado de noticias en una página web nos sirve para varias cosas. Lo primero es para dotar contenidos a la web, para utilizar otros criterios, otras palabras clave que no son tan concretas como, o sea, o tan correctas como las que ponemos en nuestro apartado de productos o en nuestro apartado de servicios. Nos permite llamar a las cosas de otras formas, que a lo mejor es como las conocen nuestros clientes, ¿no? Algo más informal. Bien, bueno, también los buscadores van a entrar en estos apartados de noticias y nos van a indexar esas palabras clave distintas a las que estamos gastando habitualmente, ¿vale? Nos dan una imagen también actualizada de la página web y nos sirve como base de envío de información a clientes, luego lo que es el mailing a clientes. Si metemos al cabo del mes 3-4 noticias, pues nos sirven de pretexto para coger y enviar un boletín a todos nuestros clientes y decir, oye, estamos aquí, si necesitas algo, llámame, ¿vale? Y encima pues te doy una serie de información. Y también, bueno, pues te permite tener un canal de RSS para que la gente, que, pues aquellos clientes que utilicen estos canales, pues puedan estar informados en tiempo real de cualquier novedad que introduzcáis vosotros en vuestra página. También el tema del email es muy, muy útil, es barato, es tan barato como gratis, y lo que te permite es poder estar en contacto continuo con vuestras empresas, o sea, con vuestros clientes. Tener cuidado simplemente con lo que es la SSI, no hagáis spam, ¿vale? Simplemente, bueno, pues aquellos que os hayan solicitado que enviéis información, le enviáis información, o aquellos que sean clientes vuestros también, aunque no le hayan solicitado, también le podéis enviar información. Cuando enviéis información a través de mail, dar siempre un valor añadido, no hagáis solamente publicidad. Dar información, bueno, pues acerca de cosas que pueden interesar a vuestros clientes, ¿no? Y luego, bueno, también para buscar estas fuentes de información de valor añadido, utilizar lo que son canales que he comentado al principio, ¿no? De noticias, de RSS o alertas. Bien, os había comentado antes el tema de los links externos. Son muy importantes, pero ¿cómo podemos conseguir que nuestra página la recomiende la gente? Partimos de que por lo menos para posicionar una página web de una empresa mediana necesitamos del orden de 75-80 links externos para poder empezar a trabajar algo efectivo. Bien, ¿cómo conseguir esto? Pues puedes hablar con tus distribuidores, con tus clientes que os pongan links desde sus páginas, desde portales, pues, por ejemplo Infometal, en el caso de AIME, pero también os podéis crear blogs empresariales. Podéis participar en foros, dando soluciones a problemas de otra gente y al final podéis poner un vínculo hacia vuestra página web, podéis participar en otros blogs, grupos, etc. También podéis crear una página en Facebook. Las páginas en Facebook están abiertas a los buscadores, por lo tanto también podemos conseguir tráfico de estas páginas hacia la nuestra. Podemos subir vídeos en YouTube, que están muy de moda, podemos darle por 3 minutos, la gente esté concentrada en información que queremos darle. También bueno, podemos hacer una presentación de nuestra empresa y colgarla, como va a hacer Santi luego, en Sedesare. En fin, hay muchas técnicas a través de Web 2.0 que nos pueden ayudar a concentrar tráfico a nuestra página. Ese, digamos, va a ser uno de los objetivos que tenemos que hacer para que nuestra página web esté bien posicionada. Las páginas, sí. Bueno, La visibilidad, la decisión, la puerta está visible a todo el mundo. Está registrado en Facebook, por lo tanto, si tú no eres usuario... Pero hay alguien que no esté... ¿Hay alguien que no esté registrado en Facebook? Sí, afortunadamente sí. Eso decía el país ayer. Yo leí que sí que el buscador sí que lo reconoce, Google lo reconoce. Yo creo que eso que pone de abierto a buscadores, yo creo que no es la visibilidad del usuario, lo que ocurre es el perfil, que puede ser personal, personal o inventado, lo que quiera, pero un perfil y con visibilidad a todo el mundo, y todo el mundo tiene un buscador. De hecho, ahora mismo yo busco Santiago Bonet y salgo más en Mostero, pero Mostero es donde salía cuando era joven, Mostero es donde salgo ahora mismo, en todos lados, facebook.com/no sé qué. Vale, y aparece en el enlace Facebook, y si hago un clic en el enlace Facebook, me va a enseñar porque una fotito y dirá, si quiere ver más... No porque hace visible mi información, en mi caso, por ejemplo, sino porque gente que comparte cosas que yo pongo sí la tiene visible, con lo cual rastrean a esa gente y yo salgo yo. Pues eso, en fin, también, ¿no? Para generar una especie de exponencial hermosa dentro de Google, de rastrear Facebook 20.000 veces si quieres y la misma página que todo el mundo que la ha compartido, ¿sabes? Y esos son todos links que apuntan a tu página, que deben de terran, esos tráficos que al final
No obstante, siempre es recomendable estar en las redes sociales, y porque de una forma u otra va a concentrar tráfico y va a traer página, o sea, tráfico a vuestras visitas. Queda ahí la ambigüedad, si puede o no puede entrar los buscadores, pero bueno. Bien, voy a hablar ahora muy rápido, porque me queda muy poco tiempo, hemos agotado casi el tiempo que tenía, sobre lo que son las técnicas SEM. Las técnicas SEM son aquellas que he comentado al principio, que pagas por estar ahí, por salir a las primeras posiciones de búsqueda. Hay varias formas de pago a través de SEM, ¿no? Está el pago por clic, está el pago por visualización, por cada 1000 visualizaciones pues me pueden cobrar, o puedo pagar por enlaces. O sea, yo quiero salir en tal portal, en tal página, y que me haga un enlace a mi página, puedo pagarle a ese webmaster el enlace. ¿A quién puedo contratar? Pues bueno, a Google AdWords, es el que recomiendo, es el más utilizado, pero también, por ejemplo, Yahoo tiene un servicio similar. De hecho, el primero que lo sacó fue Yahoo, luego Google lo copió y lo mejoró. Bueno, exactamente, Yahoo compró a otro que también lo hacía, pero en fin. Así va un poquitín todo esto, ¿no? Pero bueno, el más eficiente es Google, ¿vale? Google AdWords. Luego también, como os he contado, podéis comprar links. Y luego también se puede hacer publicidad en las redes sociales. Mi experiencia es que funciona muy bien. Trae muchísimo tráfico y de bastante calidad. Puedes contratar directamente con Facebook, lo que son campañas similares a las de Google AdWords. Lo único, bueno, ya os comentaré después, son muy, muy segmentadas. En LinkedIn también puedes aparecer a través de lo que es la red de contenidos de Google AdWords. En Twenty puedes contratar directamente con ellos, en Sing no puedes. Bueno. Sí. La semana pasada en el Marketplace, y en estos momentos tienes 22.000 ofertas de calidad, laborales, presenciales, profesionales, etc. Me refiero con el modelo de anuncio. Directamente, más fácil. Es SEM, eso es SEM, efectivamente. Bien, vale, ¿qué me gustaría destacar de Google AdWords? Primero, que lo que es la publicidad, la red de búsqueda, es la única publicidad no intrusiva. ¿Qué considero publicidad intrusiva? Yo estoy en mi casa, estoy viendo una película y de pronto sale un anuncio y me enseñan una lavadora. Yo no quiero comprarme ninguna lavadora. ¿Por qué tengo que ver anuncios? Eso es una publicidad intrusiva. En general, toda la publicidad que existe hoy en día, excepto tal vez esta, es intrusiva. ¿Por qué la de Google AdWords en la red de búsqueda no es intrusiva? Yo estoy buscando una lavadora, busco lavadora en Internet y me salen anuncios relacionados con lavadora. Empresas o servicios relacionados con lo que yo estoy buscando. Bueno, aunque sea intrusiva, pero no tanto como otras publicidades, ¿no? También puedo aparecer en la red de contenidos de Google. Son páginas, portales, sitios que están afiliados a lo que es a Google AdSense. Y bueno, también me va a permitir publicar anuncios y publicidad en estas páginas. Vale, ¿qué factores tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer unas campañas en Google AdWords? Lo más importante es que nos traiga tráfico de calidad. Yo no persigo, o sea, lo último que recomiendo es que de Google AdWords nos traigan 100.000 visitas. Bueno, 100.000 visitas, si realmente no nos trae ningún cliente, nos va a costar una pasta y no vamos a tener ROI, retorno de la inversión, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que verlas muy bien, analizarlas muy bien, utilizar herramientas de palabra clave para saber hacia qué mercados o hacia qué palabras tenemos que dirigir nuestros esfuerzos, porque estas cuestan dinero. Y lo que tenemos que conseguir es el retorno de la inversión, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante la optimización de las campañas. Algo que la gente suele pasar por alto es la relación que hay entre nuestro anuncio y nuestra página de destino, ¿vale? La página que ponemos cuando hacen clic, la página que abrimos. Esta página, obviamente, se tiene que trabajar con anterioridad de forma SEO, porque tiene que contener aquellas palabras clave que yo estoy también patrocinando mediante SEM, ¿vale? ¿Para qué? Para que el nivel de calidad de esta campaña sea bueno y el coste por clic para mí sea inferior, ¿vale? Bueno, las características de publicidad en Facebook, pues simplemente te permite una segmentación del mercado muy exhaustiva, ¿no? Podemos hacer una campaña publicitaria dirigida a personas entre 18 y 20 años que hayan estudiado cierta carrera universitaria, que estén trabajando, que sean hombres o mujeres, en fin. Podemos hacer una segmentación muy detallada y al final conseguir hacer una campaña publicitaria a lo mejor a 20 personas muy concretas. Te quería hacer un comentario con lo que estás hablando de la segmentación de mercado. El tema de lo que es Facebook, en relación a lo que es la publicidad por clic que puede aparecer en Google, creo que a ese nivel la contra que tiene Facebook
te obliga a dar una respuesta de por qué no quieres ver esa publicidad, que creo que es una contra de cara a la persona que está invirtiendo, ¿vale? Te está dando respuestas de por qué esa persona no quiere ver de repente tu empresa, pero si lo que quieres es que la vean y después que saquen su opinión, creo que a ese nivel lo que es el Google te da unas posibilidades de una respuesta y un beneficio mayor que lo que es el Facebook. Yo he probado las dos y, bueno, Facebook me es muy, vamos, bueno, da muy buenos resultados. El tema de soluciones a nivel posicionamiento te puede traer posicionamiento, pero lo que estás buscando en el posicionamiento es de cara a una empresa de servicios, de, por ejemplo, empresas que brindan servicios de ocio, que necesitan estar arriba porque lo que venden es la web para la gente que está dentro de eso, pero empresas que ofrecen un servicio puntual, creo que el posicionamiento no sirve porque a la larga lo que sirve es el servicio que brindas cuando traes ese cliente. Y si lo que te beneficia es el posicionamiento, no te está asegurando que te va a traer ese cliente. Sí. De cierta forma, o sea, hay que ver una calidad buena, o sea, que lo que estés anunciando que sea de interés para los usuarios. Bien, y bueno, yo con esto termino. No sé si hay alguna pregunta más. Y... ¿Ninguna pregunta? ¿La campaña publicitaria de Facebook es gratuita? La campaña publicitaria... ¿Utiliza de Google, de AdWords? No, la de Facebook también es pago por clic también, puedes hacerlo. Sí. Lo único, bueno, te permite poner unas imágenes, te permite poner más texto. Es distinta, tiene características distintas, pero bueno. ¿Y rendimiento y coste? ¿Sabes? Aproximadamente, aquí sí que te diría que dependiendo de cuál es la actividad de tu empresa o cuál es la actividad de tu negocio, te puede interesar más, menos o puedes enfocarlo hacia un lado o hacia otro. ¿Vale? Eso es muy, habría que analizarlo primero, ¿no? Pero en cuanto a costes, más o menos, nosotros con presupuestos similares hemos conseguido resultados similares. En tanto en Google como... Sí, como de Facebook, creo que puedes poner tú de cuánto quieres invertir. Sí, sí, eso en cualquier caso, tanto en Google como en Facebook, todo eso funciona igual. Si es invertir muy poco, sabes que la aparición no va a ser la misma. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención.